Buenas tardes, chicos y chicas. Hoy les traigo el impactante caso de Holly Bobo. Recuerden que si les gusta el video pueden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando yo suba más videos y pueden dejar en sus comentarios también recomendaciones sobre temas o casos que les gustaría que yo haga videos. Sin más que decir, comencemos. Holly Bobo era una joven popular de 20 años, con cabello rubio y ojos azules, que vivía en el condado de Catoor, Tinnis. Tenía una hermosa sonrisa y una voz angelical, que aprovechó para servir en el coro de su iglesia local. Era estudiante de enfermería. La zona era un área tranquila y rural, llena de residentes amigables, por lo que era un lugar poco probable para que un crimen pueda ocurrir allí. Pero así fue. Holly Bobo desapareció el 13 de abril del 2011 en el denso bosque detrás de su casa, y nunca regresó. El caso de Holly recibió atención nacional, y durante años, amigos, familiares e incluso extraños buscaron cualquier cosa que les diera una pista sobre el paradero de la joven, sin tener resultado. Holly tenía una relación amorosa con un hombre llamado Drew, y todo iba bien para ese momento, pero cuando ocurrió la tragedia, la última persona que la vio con vida fue su hermano Clint, alrededor de las 7:30 a.m. del 13 de abril, siguiendo a un hombre con ropa de camuflaje hacia el bosque. Su hermano, lejos de creer que estaba secuestrada, pensó que el hombre era el novio de Holly, que iría a cazar pavos por la mañana, por lo que no se alarmó por la ropa de camuflaje. La madre de Holly, Karen, estando en el trabajo, recibió una llamada de un vecino que dijo haber escuchado gritos provenientes de su casa. Llamó a su hermano, el cual le explicó que la vio caminar con quien él pensó que era su novio, pero Karen dijo que no podía ser Drew, ya que sabía que él ya se había ido a cazar pavos. Ella presentía que algo andaba mal. En ese momento, Karen al colgar llamó rápidamente al 911, diciendo que alguien vestido de camuflaje tenía a su hija y se la había llevado al bosque. Tan pronto como colgó el teléfono, cayó al suelo. Dana, el padre de Holly, fue el siguiente miembro de la familia en enterarse de la desaparición de su hija. La comunidad se unió de una manera increíble para encontrar a Holly. Fue la operación de búsqueda más cara por una persona desaparecida en la historia de Tinnis. La búsqueda no arrojó resultados, y en los meses siguientes se difundieron fotos de la joven en un esfuerzo de incitar a las personas a presentarse si tenían alguna información relevante. Incluso se organizaron eventos y carreras para crear conciencia sobre su desaparición. Nadie encontró un cuerpo, por lo que pensaron que podría estar cautiva en algún lugar. La búsqueda se prolongó durante años. Cuanto más tiempo pasaba, más deprimida se volvía su familia. Incluso dejaron de festejar la Navidad y los cumpleaños. Desde entonces, los investigadores han dicho que creen que Holly siguió al hombre por miedo a su vida. Creían que en realidad la tenía del brazo, sosteniéndola. En 2014, casi 4 años después de su desaparición, los restos de Holly fueron encontrados a unas 10 millas al norte de la casa de su asesino, por un cazador llamado Larry, que encontró una calavera en el bosque. Inmediatamente llamó a la policía y las pruebas forenses confirmaron que era el cráneo de Holly Bobo. Las investigaciones dicen que Holly fue secuestrada, violada y asesinada. Las marcas en su cráneo coincidían con las de un agujero de bala. El hermano de Holly, Clint, fue la última persona que vio a su hermana. Desde el principio se le consideró sospechoso del caso de Holly. Finalmente, se supo que Zach Adams podría haber tenido algo que ver con el caso. Este hombre era conocido por las autoridades por haber entrado y salido de prisión con frecuencia por drogas y violencia, en particular contra las mujeres. Se sabía que se ponía violento bajo la influencia de las drogas y hasta llegó a ahorcar y violentar a su abuelo. Por el contrario, la madre de Zach, Cindy, no creía que él fuera el culpable. Sin embargo, contó que cuando se divorció de su esposo, todo cambió. Los hermanos comenzaron a llevar una vida delictiva para poder mantener sus hábitos de drogas. Zach no fue el único hermano Adams involucrado en el asesinato. Su hermano Dylan, en un interrogatorio, confesó haber planeado todo junto a Zach.
se arrestó a 6 hombres en relación con el secuestro de Holly y su participación en su muerte. Solo 3 de los 6 hombres han sido procesados. Otros 2 hombres, Jason Autry, quien estaba en prisión cumpliendo una condena por asalto, y John Dylan Adams, también fueron acusados de la muerte de Holly. Austin también fue acusado del secuestro, violación y muerte de Holly. Austin murió en 2015 por un aparente suicidio. Respecto al juicio, Satch Adams fue el primero de los 3 en ir a juicio. En la corte, Autry testificó que ayudó a mover lo que él cree que era el cuerpo de Bobo envuelto en una manta. Además, se introdujeron expertos en telefonía celular para analizar dónde se encontraba la víctima y el acusado en el momento del asesinato. Rastrearon los contactos de los teléfonos celulares en la mañana de la desaparición de Holly. Los teléfonos de Satch y Holly sonaron al mismo tiempo, en el mismo lugar. Además, Jason y Satch se habían comunicado por teléfono la mañana de la desaparición. Esta evidencia apoyaba fuertemente el testimonio de Jason Autry. Los jurados tardaron 11 horas en tomar su decisión. Finalmente, concluyeron que Zachary Adams era el culpable del asesinato de Holly Bobo. Satch podría recibir pena de muerte. Por esto, terminó confesando el asesinato y le dieron 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juicio estaba terminando, Karen, la madre de Holly, le pidió a Satch que la mirara a los ojos mientras le decía: «Sé que mi hija luchó por su vida, y sé que ella rogó por su vida, porque mi hija amaba y disfrutaba la vida, pero elegiste quitársela, y no has mostrado ningún remordimiento por nada de lo que has hecho». Bueno, chicos y chicas, este es el final del video. Comenten si quieren qué les pareció. En mi opinión es particularmente terrible el hecho de que haya sido Holly, una chica de 20 años, con toda una vida por delante. La pena que le dieron me pareció justa, pero bueno, nada va a traerla de vuelta. Si les gustó, suscríbanse y denle click a la campanita para que les avise cuando suba nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.